Bueno, mi nombre es Ada Johanna Benavides Benavides. Bueno, en este momento, pues, o más bien hace 4 meses, abrí mi restaurante, sí, acá en la ciudad de Ipiales. Pues estoy tratando como de administrarlo. Es un restaurante que se dedica a vender comida de mar y comida oriental. Lo quisimos abrir junto con mi esposo. La idea, nos gusta cocinar, nos gusta lo que es la parte de la gastronomía. Quisimos darle, pues, como a Ipiales un cambio en cuanto a lo que a comida de mar se refiere. Entonces quisimos hacer esta mezcla y pues ver cómo llega, ¿no?, a Ipiales esta propuesta. Yo había escuchado, había mirado la página de Canva, pero no le había prestado atención porque en lo que no puedo, no me meto, se puede decir. Solo que a través de las redes, a mí me gusta explorar mucho de cosas, de situaciones que me ayuden a mejorar, que me ayuden en esto que estoy, en este emprendimiento, como a publicitar. Sí, me pareció interesante, pues entré para más información. Y me llamó la atención acerca de este programa, de que lo estaban dictando, que era virtual, que se acomodaba pues al tiempo de mi trabajo. Entonces decidí inscribirme. Eso era algo nuevo, seguir el paso a paso. Al inicio como que con el susto, ¿no?, de no poder cogerle, no tomar el hilo y seguir. Pero aún así, yo creo que la motivación de quien fue nuestra profesora, el hacernos sencillo este taller, el hablarnos con palabras tan sencillas, hizo que nosotros, tal vez que yo, ¿no?, personalmente, diga sí, lo voy a completar. Esto requiere, pues, de concentración, aparte que nos brindaron los videos para nosotros poder volver a mirar y entonces se nos hizo más fácil. Mejoró mucho, mejoró demasiado. Fue una herramienta que llegó justo a tiempo para esto, ¿no?, para este emprendimiento. Mejoró demasiado en el sentido de que hubo más audiencia. No hubo ese aburrimiento de presentar ahí una imagen y sí, hubo más interacción. Ya interacción, se ganó más gente por redes, visitaron mi establecimiento por esas redes, hubo más interacción. Para mí, soy muy agradecida porque la acogida fue fuerte.